Bienvenidos a todos, yo soy Garrett Johnson, yo soy el gerente para país de Estados Unidos y es mi oportunidad estar con ustedes el día de hoy. Vengo un poco agitado porque llegué corriendo, pero estoy sumamente emocionado por la oportunidad de estar aquí para ser parte de nuestro webinario de septiembre de negocio para hablar sobre cómo se puede construir un negocio aquí en LiveWave. Tenemos algunos temas maravillosos que vamos a hablar el día de hoy que van a hacer una diferencia real con respecto a cómo podemos construir un equipo, pero al mismo tiempo, cómo es que podemos hacer lo que es necesario para poder mantener esa retención en el equipo. Y uno, el, de hecho, el tema principal del que vamos a hablar son algunos de esas cosas que verdaderamente van a ayudar a tener esta retención para que la gente no nada más quiera llegar a LiveWave, sino quedarse en LiveWave. Y es tengo la oportunidad de traer a una de nuestras maravillosas Senior Presidential Directors, probablemente una de las nuevas nuevas que tenemos, entonces muchas felicidades por eso, gracias, pero también eh, conforme vamos entendiendo un poco de este tema que vamos a hablar el día de hoy, me parece que sí es muy importante poder entender exactamente en dónde está la gente y ayudarles a llegar a donde quieren estar, entonces vamos a darle la bienvenida a Mary Lou, muchísimas gracias por tener la disposición de estar con nosotros el día de hoy, suena como que has tenido eh, mucha emoción contigo, eh, tú, tu hija, etcétera, porque pues están eh, de viaje el día de hoy, pero bueno, qué gusto que estén con nosotros y seguramente van a poder brindar muy buena retroalimentación para todo el equipo. Sí, totalmente, muchas gracias por invitarme, de hecho. Bueno, pues entonces eh, el día de hoy también vamos a eh, ya acercarnos a la convención y hay muchas cosas muy emocionantes que van a surgir en nuestra convención que es el del 12 al 14 de octubre. Entonces, eh, conforme tenemos este evento, que bueno, todos estamos construyendo hacia este evento, pues nos da la oportunidad de ver un poco en retrospectiva y pensar, bueno, ¿cómo fue mi primera convención o no? cómo fue mi primera experiencia de esto? Ahora, eh, Mary Lou, tú has estado antes en otra empresa de Network Marketing en donde fue una convención? Sí, sí, sí. De hecho, anteriormente estuve en otra, antes de esta. Ok, y, y digo, no necesariamente tienes que hablar de la compañía, pero ¿cómo fue esa experiencia la primera vez que fuiste a uno de estos eventos y que tuviste la posibilidad de ver de qué se trataba? Bueno, sabes, a veces puede ser un tanto abrumador, ¿no? Porque están todos ahí, la comunidad es maravillosa. De hecho, esa es una de las cosas que más me gustan de la convención, eh, que está la comunidad de estas personas que piensan de la misma forma, ¿no? Y, y ahí tenemos a diferentes personas que se están presentando, eh, que se están conociendo y simplemente este sentimiento de la comunidad. Digo, creo que es algo muy importante para la convención y creo que ves todo el panorama completo cuando vas a la convención. Es diferente, obviamente. Cuando estás ahí en vivo sé que de ahora tenemos la posibilidad virtual ahora que antes no pero me parece que lo que es en, en presencial es increíble eh, simplemente el poder estar ahí con otras personas y tener maravillosas conversaciones eso es lo que a mí me encanta de la convención hay muchos aspectos o no por supuesto de la convención está eso por supuesto todos estamos esperando para ver qué es lo que David va a decir no que eh, sí yo definitivamente no puedo esperar para que sea la convención mi equipo tampoco para escucharlo todo pero hay muchos aspectos de la convención que me encantan. Te quiero preguntar esto y puede ser que de hecho ya hayas contestado esta pregunta, pero ¿qué dirías que es lo que te emociona más en, en la convención de este año? Oh, wow, Dios mío, qué difícil. Me gustan muchas cosas. Bueno, de hecho, yo creo que de lo que más me emociona eh, es lo que David va a revelar, pero también que esté en todo nuestro equipo, bueno, todo mi equipo ahí, porque normalmente no estamos todos en el mismo lugar. Entonces me emociona muchísimo que toda la gente que puede ir de mi equipo, hay muchas personas de hecho que va a venir, y creo que va a estar muy bonito poder ver a todo el equipo junto. Entonces, si ellos pueden ver cómo es que la comunidad funciona en este panorama general, como lo mencioné, creo que va a ser muy importante para ellos. Y simplemente ese conocimiento, ¿no? Cuando uno habla, escucha más bien a David hablar y ya ha ido a diferentes convenciones, es maravilloso siempre lo que tiene que decir. Entonces, me gusta la parte educativa de la convención, me gusta mucho, me emociona eso y también qué es lo que tiene que decir con respecto hacia dónde va el negocio y qué es lo que va a venir en un futuro. Esa parte de la convención también me encanta. Sí, y definitivamente digo, David, cuando se trata del futuro tiene, una vista o visión muy clara de a dónde quiere ir. Nosotros no siempre sabemos todos los detalles, pero sí de repente como que le gusta soltar la sopa en las convenciones. Entonces algunos temas que ha mencionado incluso hace dos años siguen siendo elementos en la tecnología que eh, todavía no está disponible, pero sabemos que sigue trabajando en eso. Entonces definitivamente sí nos da muy buena información también eh, cuando estamos en estos lugares. Y lo que yo veo, y también me encantaría ver para quienes están conectando aquí en el webinar, a lo mejor cuando tengamos un segundo podemos leer, pero díganos de qué, qué es lo que les emociona más de la convención, de la convención próxima. Eh, entonces, bueno, ya llegando a estos eventos, y creo que también tú mencionaste ahí algo que es muy importante, que vienen los equipos de todos lados, ¿no? Pudiera ser incluso de todas partes del mundo, dependiendo de qué tan internacional es tu equipo, pero conforme va creciendo, tenemos esta posibilidad de reunir a todos y creo que uno de los elementos, digo, siempre hablamos del de conocimiento y la capacitación que pueden obtener, pero a veces la mejor parte o lo que la gente aprende más, en realidad es en las conversaciones que también se tienen en los pasillos, ¿no? O en las noches, cuando nos estamos reuniendo como equipo. Es en ese tipo de oportunidades que verdaderamente podemos eh, reunirnos y tener ese entendimiento y darnos cuenta de que, porque a veces a lo mejor sentimos que estamos un poco solos, ¿no? Que como que eh, en donde quiera que estemos ubicados, como que estamos solos, pero cuando nos reunimos y entonces podemos tener esa posibilidad de tener esa camadería y construir estas amistades y, por supuesto, hablamos de corazón a corazón, que es el tema de este evento, nos ayuda de alguna manera crear esos bonos, esos, eh, esos, esos enlaces, ¿no? Que de alguna manera no necesariamente los podemos tener nosotros solos, pero para eh, es muchos probablemente esta es la primera oportunidad de poder estar todos juntos. Y creo que esas son algunas de las cosas eh, principales que la gente puede tomar en cuenta para decidir, ¿no? Si voy o si no voy, pero yo por supuesto siempre le sugeriría que sí, pero esos son el tipo de momentos en donde podemos aprender muchísimo. Sí, totalmente. Y, y, ¿sabes? También yo creo que eh, el equipo, digo, algo de la convención que la verdad es que es sumamente mágico, es que el equipo como que de alguna manera tiene como una especie de explosión. Todo el mundo está muy emocionado y eso es parte de eso, ¿no? También, y también como lo mencionaste, que cuando la gente se reúne, cada quien tiene diferentes dones y cuando empiezas a hablar con otras personas, ya sea con tu propio equipo o con otros, creo que hay muchas cosas que a lo mejor pueden surgir que nunca se tuvieran. Ocurrado, ocurrido que ellos están tratando de hacer en sus propios equipos. Entonces, eso también es importante. Sí, me encanta. Ok, vamos a ver aquí algunos comentarios. Entonces, vamos a ver, Kathy Hutchinson dice, me encanta uh, la parte de la visión y la ciencia. Sí, a mí también, David es muy bueno para eso. Ella va a estar ahí de forma virtual y sí, es un muy buen. Punto. Ahora ya todos los boletos presenciales se acabaron, eso es muy emocionante, pero eso también quiere decir que si tú estás planeando para venir y ya no hay boletos, pues probablemente va a haber algunos problemas, ¿no? Pero los virtuales siguen estando disponibles y todavía se pueden comprar hasta el 8 de octubre. Entonces, si tú estás por acá y dices, híjole, me encanta, esta convención suena maravillosa, yo quiero ser parte de eso, bueno, todavía lo puedes hacer, pero puede ser que tenga que ser virtual. Definitivamente puedes obtener toda la información, no es lo mismo que estar ahí en persona presencial con todo el mundo, pero también... Entendemos que debido a ciertas circunstancias tal vez no puedas ir. Y digo, eso, eh, aclara, claro que las circunstancias de cada quien son diferentes. Dependiendo de dónde estés, tal vez eh, estar de forma virtual es mejor y por supuesto que puedes obtener tu boleto virtual todavía. Ok, vamos a ver entonces. Eh, Esther estaba diciendo la primera convención que eh, voy a ir y quiero escuchar a David. Sí, él de hecho va a estar presentando muchas veces a lo largo de todo el evento con respecto a diferentes temas. Entonces, sí, definitivamente vas a tener una posibilidad de hacerlo, ya sea que lo puedas conocer en persona físicamente, pues a veces no necesariamente es algo tan sencillo porque hay muchas otras cosas que también quieren hacerlo, pero si no te rindas, definitivamente puede ser que tengas eh, la posibilidad de hacerlo. Yo estoy muy emocionado y quiero escuchar a David hablar, también las relaciones, el aprendizaje como equipo, es escuchar igual de nuestro CEO, David Smith, eh, también hacer una fiesta en casa y verlo con prospectos y con el equipo. Hay muchas diferentes formas en las que pueden tener esta experiencia de corazón a corazón. Pueden invitar a su equipo, pueden tener estas watch parties en todo el país y creo que hay muchas personas que ya de por sí, de hecho, lo están haciendo porque pues no pudieron venir y entonces lo que están haciendo es que se reúnen uh, con sus equipos y lo ven en todos juntos. Entonces creo que esa también es una muy buena forma de seguir participando. Ok, eh, yo soy nuevo en LifeWave. ¿En dónde puedo comprar un boleto en línea? La, la forma más fácil de poder encontrarlo es en lifewave.com y te vas a la sección de eventos. Ahí vas a poder encontrar la liga para poder estar en nuestro, nuestra convención y con eso te va a dar también el acceso al boleto virtual y puedes encontrar toda la información ahí. Ok, no planeaba pasar tanto tiempo hablando de esto, pero creo que hay muy buena información por ahí. Y bueno, una de las cosas, por ejemplo, mi parte favorita de la convención es cuando tenemos la oportunidad de reconocer a aquellas personas que están en la convención y verdaderamente darles una oportunidad de que se sientan valorados por los esfuerzos que están haciendo para poder ayudar a que su equipo crezca, para poder compartir el mensaje que tiene David. Y David, toda su misión, su meta es poder hacer que los parches lleguen a mil millones de hogares. Y él reconoce que pues no importa qué tipo de rango tengas, ya sea si eres manager o senior presidential director, Tú estás haciendo esa parte para ayudarnos a que podamos llegar a mil millones de hogares y queremos reconocer eso, queremos que la gente pueda sentirse amada ¿no? de alguna, y querida, porque de eso es de lo que se trata. Entonces, Marilu, la pregunta que yo te haría a ti es: de tu experiencia, sobre, ti, sobre todo viniendo de esta perspectiva de campo, ¿qué, ¿por qué el reconocimiento es tan importante? Yo creo que el reconocimiento significa diferentes cosas para diferentes personas. Hay gente a la que le encanta tener este reconocimiento, como por ejemplo que se le anuncie en el escenario o algo así. A algunas otras personas les gusta que se les reconozca de otra forma, pero el punto aquí es que creo que todos necesitan y quieren ser reconocidos de alguna manera por su trabajo duro, ¿no? Y, y creo que a todos les gusta saber que su trabajo duro está rindiendo frutos y que la gente lo puede reconocer y que la gente lo está valorando y también ellos mismos. Entonces, lo que a mí me encanta por ejemplo, de LifeWave, es que yo siento que los managers, por ejemplo, cuando todos reconocen a los managers y David Schmidt lo hace también en el escenario y todo, eso, ese es el cimiento, creo yo, en nuestros equipos, ese rango de manager. Entonces, y, 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 y cuando escucho que alguien dice, yo nada más soy un manager, les digo, no, no eres solo un manager, ese es el cimiento de Lifewave. Entonces, si no tenemos managers, no tenemos ningún rango, ¿no? Se empieza con ese eh, rango de manager y entonces muestra que efectivamente están construyendo su comunidad y su negocio. Eh, un paso a la vez, ¿no? Entonces, los managers, por eso siempre es que yo los reconozco también en mi equipo a los managers bastante, porque yo creo que ahí se muestra que efectivamente están construyendo su negocio rápidamente y pues ese es un inicio, ¿no? Pero por supuesto que se necesita ese... Primer bloque para entonces poder desarrollar el resto del equipo. Entonces, sí, cuando es dicen yo nada más soy un, man un manager, digo, no, no solo eres un manager, deberías estar org eh, orgulloso y me da mucho gusto que Lifeweight lo reconoce. Sí, y no sabes qué gusto me da que lo hayas mencionado, porque eso es sumamente importante y estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo estuve en Canadá la semana pasada y tuvimos la oportunidad, de hecho, de hacer un poco de reconocimiento. Yo recuerdo que estaba hablando con alguien. Y llegaron conmigo y yo le dije, bueno, pues entonces, ¿cuánto tiempo eh, has estado en Lifewave? ¿No? Y ellos me dijeron, no, pues nada más soy un manager. Y, y yo le dije, eh, perdón, <laughs> nada más un manager. No, o sea, ser manager es maravilloso. El hecho de que tú hayas llegado a ese rango tan importante y que todos los demás rangos están basados en ese, eso es importante, eso es valioso, tú eres increíblemente valioso. Entonces, me parece que también esa fue una oportunidad que tuvimos porque incluso en la gente que estaban ahí les preguntamos no dijimos quiénes son nuestros clientes y algunas personas levantaron la mano entonces también entender cuánto valia, valoramos a los clientes es importante a lo mejor piensan que no los valoramos tanto porque no necesariamente están enfocados en construir un equipo pero también necesitamos esos clientes gente que les encanta los productos y los siguen consumiendo por los beneficios que les están dando pero entender lo importante que es eso que podemos seguir teniendo ese volumen por parte del equipo y también sigue apoyando a aquellos que quieren realmente construir un equipo. Entonces todos los elementos de esto es algo que se eh, valora y entre más la gente pueda entender cuánto se le valora, más impacto pueden tener. De hecho hay una cita de, de Dale Carnegie y me gusta porque dice que la gente trabaja por dinero pero van una milla extra para poder tener este reconocimiento y eso me parece que es cierto, que vamos a hacer muchísimo más únicamente para poder obtener eso. Y otra cita que también he escuchado, no sé quién la dijo, probablemente la vaya a decir un poco mal, pero el concepto básicamente es si tú le ofreces a la gente dinero pues sí, a lo mejor van a trabajar por eso y pues más o menos lo van a hacer más o menos, pero si tú por ejemplo les ofreces algo, una playera que no pueden conseguir en cualquier otro lugar, van a hacer lo que sea por poder conseguirla entonces es impresionante cómo puedes ofrecer 100 dólares o a lo mejor una, una playera de 10 dólares y se van a pelear por esa playera, ¿no? porque es algo que van a poder ponerse y van a ser reconocidos por eso, ¿no? algo parecido pero sí, es impresionante y otra frase y que de hecho también me gusta que quisiera a compartir eh, es por parte de Mary Kay Ash, y creo que, eh, bueno, seguramente va, van a entender, porque aquí dice que hay dos cosas que la gente quiere más que sexo y dinero, y esto es el reconocimiento y la a, alabanza, digamos. Y cuando pensamos en el tipo de. de cosas que nos ayudan a ser quienes somos y lo que valoramos, lo que podemos encontrar es que la gente verdaderamente está hambrienta de ese reconocimiento. Ahora, yo también pude ver esta parte de la estadística que me sorprendió bastante, eh, yo diría que a lo mejor también incluso me frustró, y, y, y me parece que decía que el 77% de todos los empleados se sentían como que nunca habían sido reconocidos un día en su trabajo. Y, y yo pensé... Esa, ese nivel de personas, esa cantidad, ese porcentaje de personas que están llegando a trabajar a una compañía y, y que pueden estar ahí durante años y se van y nunca se sienten reconocidos, qué pena. Y cuando se trata del hecho de que nosotros estamos en un maravilloso negocio, ¿no? De ventas directas, de network marketing, tenemos la oportunidad de cambiar eso. Y creo que sí hacemos un muy buen trabajo, pero por supuesto siempre podemos mejorar. Entonces, Mary Lou, una de las cosas que a mí me gustaría, casi te llamo Mary Kay después de esta. Frase que dije, pero Mary Lou, una de las cosas. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías tú que a lo mejor es un momento en tu vida en donde tú pudi pudiste llegar a tener cierto reconocimiento que dirías que verdaderamente tuvo un impacto en ti? No sé si a lo mejor quisieras compartir algo de eso con nosotros. Sí, bueno, hay diferentes aspectos. Eh, yo fui atleta cuando era pequeña, entonces el reconocimiento siempre es algo importante, lograr y tratar de lograr, lograr ciertas metas no en, en, en la parte atlética y eso me encanta que se me reconozca en esa área, pero también... Me encantan los viajes. Ahí es en donde verdaderamente eh, puedo hacer más cosas, ¿no? El reconocimiento a través de eh, los viajes y por ejemplo el último fue el de Aruba que acabamos de regresar con Lifewave y yo trabajé muy duro para eso, entonces sí vi que pues eso significó mucho para mí poder obtener ese viaje porque no fue fácil, ¿no? Había ciertos parámetros que teníamos que cubrir para poder ir y entonces cuando yo lo logré y tuve la bendición de ir a ese viaje y después por supuesto fue un evento maravilloso, eh, pues ese fue el tipo de reconocimiento que creo que sobresale, ¿no? Y también y, por supuesto cuando llegué a SP eh, me encanta el reconocimiento de eso, pero también creo que eh, hubo algunas personas de mis personas favoritas en la parte corporativa que me llamaron y me felicitaron inmediatamente. Y eso creo que fue algo muy divertido, muy padre, ¿no? Que la gente, justo como tú lo dijiste, que hubiera esa conexión de corazón a corazón. Y creo que eso significa mucho. Son ese tipo de cosas que creo que eh, son bien importantes. Y después en la parte del el aspecto de negocio, que se te reconozca en ciertos eh, niveles, eso también ha sido muy... Eh, divertido. Sí, y yo también crecí eh, con deportes igualmente y de hecho fue bastante interesante porque yo recuerdo que vamos a utilizar el fútbol como un ejemplo, ¿no? Cuando yo estaba en el equipo de fútbol y los coaches constantemente me estaban gritando, oye, hiciste esto mal, hiciste esto mal. Y yo decía, ok, bueno, pero ¿por qué siempre están nada más enfocándose en mí? Y yo me estaba empezando a frustrar y recuerdo que yo le dije a alguien una vez... Ojalá que nada más como que me dejaran un poquito en paz, ¿no? Y esa persona eh, me dio un poco de retroalimentación que se me quedó presente y me dijo lo peor que puede pasar de hecho es que dejen de gritarte porque eso quiere decir que entonces ya no les importas y eso lo pensé digo obviamente no queremos hacer este reconocimiento gritándole a la gente en la cara no quiero decir eso por supuesto cuando la gente te está dando tu, su atención y están tratando de ayudarte a mejorar y a crecer bueno por supuesto que eso es una forma de reconocimiento son ellos diciendo yo veo algo en ti que quiero ayudar a sacar de ti y espero que con eso puedas llegar a este siguiente nivel ya sea que se trate de un deporte o de un negocio pero sí recuerdo eso y pensé en eso y también recuerdo que cuando... Eh, eh, en el equipo llegó a un punto en donde sí, efectivamente, eh, el coach, como que pues, se dio por vencido, porque realmente no estábamos siendo tan eh, serios con respecto a eso, pero sí, eh, yo vi una diferencia, ¿no? Y mi posibilidad de desempeñarme en un nivel más alto vino justo porque había personas que les importaba y que querían ayudarme a apoyar eso. Y esa es una de las cosas que a mí me encantan de Network Marketing, ¿no? Que estamos en el negocio. Por, para nosotros, pero nunca estamos solos. Siempre hay alguien con quien podemos trabajar y hay algunas personas que se me han acercado y me dicen es que la persona que me escribió ya no trabajo conmigo. Yo ya no sé con quién trabajar. Y en muchos casos siempre hay la, el offline de alguien que está dispuesto a trabajar contigo. Y debido al tipo de plan de compensación también que tenemos, pues ya sea que estén en tu eh, línea frontal, digamos o en la que sea, de todas maneras están beneficiando y apoyando a esas personas. Entonces eso, o sea, ese es otro elemento que de lo que me encanta, ¿no? Que hace Ok, eh, me gustaría también de alguna manera tener una idea, porque esto sí tuvo un poco de impacto, no en mí, pero cuando por primera vez tuviste la oportunidad, y de hecho vi las fotos el año pasado, entonces sé que sí pudiste tener la oportunidad, puede ser que ha sido la primera vez o la última vez, pero ¿cómo fue cuando tuviste la oportunidad de ir a una convención y pudiste eh, caminar en el escenario y recibir el reconocimiento por lo que estabas haciendo? ¿Cómo se sintió eso? Es, es un sentimiento bien diferente, porque sueñas sobre eso o al respecto y dices, ok, yo voy al escenario, etcétera, y a lo mejor. Y, y digo, por supuesto que David es muy eh, amable y, y, y todo mundo que llega a ese rango pues se sube, ¿no? Eso fue lo que sucedió la última vez, pero es muy. Emocionante, digo, sí, a lo mejor de repente se siente un tanto abrumador porque piensas, wow, realmente lo logré. Porque como lo mencionaste anteriormente, eh, cuando la gente se le reconoce, pues sí, es porque nosotros vemos el potencial en la gente. Y entonces piensas, la gente vio potencial en mí. Y yo sé eso, yo podía ver sus caras cuando yo iba caminando y estaban igual de emocionados que yo. Estaban tomando fotos, eh, eh, justo al principio enfrente, justo literalmente mi upline estaba, estaba justo ahí grabándome. Y entonces yo pude ver cómo estaban igual de emocionados y felices como yo cruzando ese escenario y así es como yo me siento justo igual con respecto a mi equipo eh, eso significa muchísimo para mí no nada más ver su potencial sino también que el saber que hubo otras personas que vieron mi potencial en este negocio y me animaron entonces yo vi eso mientras iba caminando por ese escenario y estaba justo ahí y había muchísima gente no sé si tú recuerdas pero el año pasado hubo muchas personas y, y todo el mundo estaba tomando fotos entonces sí la verdad es que me encantó fue muy divertido divertido. Sí, y también tener esas oportunidades para poder obtener ese reconocimiento es bien importante y es muy interesante. Yo de hecho he estado trabajando en el lado corporativo en esta industria casi toda mi carrera, pero hubo un año en donde yo decidí que iba a tratar de construir un equipo. Entonces, yo fui, yo recuerdo cuando llegué al primer rango, fui a un evento que habían hecho y era pequeño, no era una convención grande, pero era pequeño. Yo ya había estado en el escenario incluso hasta este punto, ¿no? Y a lo mejor yo felicitaba a las personas, a lo mejor a nivel de manager, ¿no? Él les daba cinco y les eh, los saludaba con la mano, etcétera. Obviamente que durante COVID yo les daba puños, ¿no? Hasta que me sangraban los nudillos. Pero... Eh, sí, de tanto reconocimiento, pero es muy divertido definitivamente cuando tenemos la oportunidad de hacerlo y fue maravilloso porque fue algo pequeño y a lo mejor, no sé, habría como 300 o 400 personas y dijeron queremos reconocer a los rangos. Y yo dije, ok, y yo dije, bueno, pues no es gran cosa. He estado ayudando a algunas personas eh, en el escenario, etcétera. Pero ya después, cuando dijeron, eh, llamaron al primer rango que era el mío. Probablemente sería muy similar, ¿no? En este caso al rango de manager. Yo recuerdo que me subí al escenario y en cuanto me subí ahí la gente me estaba echando porras, estaba la música y la gente que estaban también en el escenario me estaban saludando. Y yo dije ah ok ya entendí. Antes aunque pensé que sí lo entendía realmente no lo entendía tanto, ¿no? Con respecto a lo poderoso que es eso, el sentir ese aprecio, ese amor, es divertido, ¿no? Sí es sí totalmente fue muy divertido. Y después lo primero que yo pensé después de que me bajé fue, tengo que llegar al siguiente rango, ¿no? Para la próxima reunión o para el próximo evento. Entonces, eh, pero sí, y... y entiendo ese concepto entonces del valor al hacerlo y por eso es que creo que es importante tener la oportunidad de conocer a cada rango y de alguna manera mencionaste algo que tiene que ver con mi siguiente pregunta y digo es maravilloso cuando lo logras pero cómo fue para ti cuando tuviste la posibilidad de ver y seguramente vas a también en esta convención tener la oportunidad de ver a algunas de las personas en tu equipo para que vayan ya no nada más se trata de ti sino de lo que ellos están haciendo sí para mí eso quiere decir muchísimo eso Ahora lo entiendo. No, cuando mi upline estaba ahí enfrente tomando fotos, porque yo sé que yo voy a estar haciendo lo mismo con muchas de mis personas que han llegado a esos rangos. Y sí, definitivamente tengo que decir que mi equipo ha hecho un trabajo maravilloso con los rangos, sobre todo recientemente. Pero yo creo que simplemente el verlos lograr sus metas que nosotros habíamos fijado, y yo trato de hablar con todos sobre sus metas, sus sueños, sus aspiraciones, qué es lo que quieren hacer con esta compañía. Y cuando realmente llegan a ese escenario en cada nivel, yo sé que están alcanzando una parte de su sueño y van a seguir logrando una parte de esa meta, de ese sueño. Entonces, no nada más es pararse y caminar y reconocerlo, sino también saber que están logrando algo que ellos habían determinado que querían hacer y que efectivamente están lográndolo. Y se puede ver en sus caras que están tan emocionados y que saben que con Lifewave verdaderamente pueden ir tan lejos como quieran. No, es simple y sencillamente cada rango es un nivel diferente, pero puedes ir de rango en rango. Y me encanta, sobre todo, por ejemplo, la primera vez eh, hubo muchas personas... Eh que llegaron, de hecho hay muchas personas nuevas que también van a ser nuevos en los rangos, entonces estoy muy emocionada para verlos y tomar muchas de esas fotos también. Sí, la verdad es que es muy emocionante también, ¿no? Y, y es una cosa cuando es, se trata de ti, pero ya después cuando es, se trata de tu equipo, es casi como si fueran tus hijos, ¿no? Que son los que se están subiendo al escenario y se les está reconociendo, entonces sí, se siente muy bien el poder decir, oye, yo fui parte de esa experiencia, ¿no? Y, y, y sí, digo, no necesariamente somos eh, los únicos pero por supuesto que tomamos esa, esa sensación o ese sentimiento de decir es que sí, quieres mandarles todo el amor que puedes mientras van caminando a lo largo del escenario. Entonces sí, me encanta eso. Ahora, para aquellos de ustedes que están en este webinario con nosotros, me encantaría si a lo mejor ponen, eh, si a lo mejor van a llegar a un nuevo rango y se les va a reconocer en la convención o si no van a estar en la convención, pero llegaron a un nuevo rango y quieren ser reconocidos, por favor, pónganos cuál es su nuevo rango o qué rango a lo mejor lograron este año o desde... De la última convención me encantaría poder ver qué tipo de rangos tenemos los nuevos rangos que están eh, logrando aquellos de ustedes que están aquí robin muchísimas felicidades es nuevo director eso es muy emocionante entonces pues bueno eh, vamos a tener la oportunidad de revisar un poco más de sus comentarios en un minuto, pero es muy emocionante cuando podemos tomarnos el tiempo para reconocer y sobre todo específicamente cuando llegamos a nuevos rangos, porque eso parece que también puede ser algo un poco más tangible, ¿no? Y por supuesto que los eventos son una maravillosa forma de hacer eso, pero ¿cuáles son algunas otras cosas tal vez que tú, por ejemplo, haces con tu equipo para ayudar a reconocer ese tipo de logros y a lo mejor que pueden ser un poco más fuera de esa experiencia en el escenario? Sí, bueno, yo reconozco todos los los diferentes niveles, pero lo primero que hacemos, por supuesto, es que tenemos una publicación en Telegram, de hecho tenemos algunos grupos en Telegram, entonces yo hago una publicación, pongo sus fotos, los felicito, también otras personas del equipo los pueden felicitar. Eso es lo primero que yo hago. Muchas veces, por ejemplo, yo les mando una nota personal y ya nadie, por ejemplo, recibe nada por correo tradicional, pero yo lo que hago es que les mando algo, a lo mejor una tarjeta con una pequeña sorpresa, ¿no? Para diferentes rangos y les hago saber que pues estoy orgullosa de ellos y eh, por eh, la disposición para ser coachados y llegar a donde quieren estar. Entonces, hago ese tipo de cosas de vez en cuando, ¿no? Y después también lo que hago, y, y bueno, tú mencionaste más allá ya eh, de, de lo convencional, no nada más para rangos. Otra cosa que también trato de hacer en el equipo es que hago diferente tipo de promociones, ¿no? Digamos, vamos a suponer que si... A lo mejor hay personas que están en autoenvíos y pueden aumentar sus rangos de autoenvíos. O a lo mejor tienen inscripciones. No vamos a ver quién puede llegar a X número de inscripciones en una semana, etcétera. Es como esta especie de incentivo y algo igual, algunas cosas eh, lindas para ellos, eh, pero obviamente me gusta la competencia. Y soy una persona competitiva, me gustan los, los concursos, mi equipo lo sabe. Entonces trato de hacer este tipo de concursos o de incentivos, pero también creo que lo hace divertido. Y si piensas un poquito fuera de lo convencional, Puede ser que tengas a una persona totalmente nueva y a lo mejor tienes esta, eh, este concurso, a lo mejor no han llegado a cierto rango, pero tienes la posibilidad de reconocerlos por el tipo de incentivos que estás llevando con ellos, ¿no? Entonces, todos pueden llegar a estos diferentes... Eh, Puntos o, o promociones, no nada más rangos que también es importante, pero hay otro tipo de logros que también me gusta reconocer, que de hecho también ayuda a eh, construir al equipo, ¿no? Por supuesto, los autoenvíos son súper importantes y yo siempre le digo a mi cliente: digo, obviamente amamos a nuestros socios de marca, a todos ustedes los amamos, pero los clientes son lo que también hacen que nosotros podemos seguir adelante, ese es nuestro volumen. Entonces, yo nunca demerito a nadie, por ejemplo, que tiene muchos clientes, necesitamos clientes porque no podemos Podemos dejarlos a un lado. Entonces, a mí también me gusta reconocer cuando llegan a tener cierta cantidad de inscripciones, o si a lo mejor hay eh, pedidos recurrentes, o a lo mejor hacemos un concurso de cómo está la gente puede reactivar a algunos de los miembros de su equipo, por ejemplo, que a lo mejor ya eh, se alejaron o algo pasó por ahí como para que se puedan reactivar, y a lo mejor hubo gente que se olvidó de ellos, o a lo mejor compraron una sola vez y después dicen, ah, sí, ok, voy a regresar a ponerme los parches otra vez. Algo así. Entonces me parece que cada aspecto de construir un equipo así, eso es lo que mantiene que el volumen siga y entonces vas en la dirección correcta todo el tiempo. Me encanta eso, porque no nada más se trata de enfocarse en las cosas que normalmente nosotros pensaríamos como que se reconocen, ¿no? Como los rangos o a lo mejor las inscripciones, sino también incluso utilizarlo como un medio para hacer que la gente esté activa, ¿no? Pero también me gusta mucho como mencionaste que también se puede utilizar para reactivar a la gente, ¿no? A lo mejor hubo quien eh, se alejó y a lo mejor con eso pueden ser que regresen. Y por eso me parece que entre mejores somos para poder ayudar a reconocer a estas personas en nuestros equipos, es mejor. Y a todo mundo, obviamente, le gusta a ser reconocido de diferentes formas, no hablamos muchas veces de los cinco diferentes lenguajes del amor, hay muchas maneras diferentes de hacerlo y por supuesto cuando el equipo experimenta algunas de esos eh, lenguajes del amor, pues eh, se puede demostrar y hay que entender cómo es que funciona el equipo, cuál es la mejor forma, digamos, de ayudar a reconocer a estas personas para poder tener el mayor impacto. Yo sé, por ejemplo, que si yo no le digo, por ejemplo, a mi esposa, algo sobre un periodo de tiempo y yo nada más llego y le doy unas rosas, pues eso no necesariamente va a ser algo bueno, ¿no? Porque a ella lo que le encanta son las palabras de afirmación, le encanta cuando yo le digo cosas, mucho más de lo que le gusta que yo le dé cosas. Entonces, los regalos no son su lenguaje de amor, sino más bien la afirmación, ¿no? Eso es lo que a ella le encanta. Entonces, es entender también ese elemento. Y ahora yo sé que, por ejemplo, si la he ignorado durante semanas y nada más me aparezco con flores, pues eso no va a funcionar, ¿no? Eh, pero sí, justo ese es el concepto al final, entender en dónde están, pero también por eso la gente es que va a, a mantenerse aquí, incluso si a lo mejor hay personas que están batallando para construir un equipo o están pasando por eh, situaciones difíciles, van a seguir ahí porque se van a sentir valiosos, valorados y cuando hablamos de la importancia de la retención y de ayudarles, digo, porque ahí no sé exactamente cómo es que surgió este número. Eh, y, y creo que alguien me lo explicó, pero básicamente decían que si se puede mejorar tu retención únicamente en un 5%, y estaban hablando de los negocios en general, pero yo creo que eso aplicaría básicamente igualmente a un equipo de network marketing conforme se va creciendo, pero si tú puedes mantener un 5% más de tu equipo que a lo mejor ya quiera irse y puedes hacer que se queden, con eso puedes aumentar tus ingresos en un 95% en un año. Entonces esto quiere decir que si tienes 5% que a lo mejor se quedó y después el siguiente mes es 10% y este número sigue aumentando. Esa cantidad, de hecho, al final puede sumarse a mucho volumen adicional y crecimiento también en el equipo, simple y sencillamente poder, para poder retener a algunas personas más. Entonces, creo que ahí está el punto de entender la belleza del reconocimiento, de que la gente se sienta valiosa, valorada. Y eso ayuda. También es eh, chistoso porque cuando yo dije, sí, pongan sus rangos para ver. Eh, en donde estamos, alguien eh, puso algo y dije: Ah, esto puede ser interesante porque alguien eh, está. Eh, por, por, nada más era una sola persona, pero ya después empezaron a poblarse y aquí tenemos muchísimos nuevos rangos. Quiero leer algunos, probablemente no voy a poder verlos todos. Sheila es nuevo manager, Kate es nueva manager, Sarah es nueva manager. Michelle es director, también tenemos a Esther que dice que es nueva, eh, nueva manager, muchas felicidades, especialmente si eres nueva, nos encanta también que estés ahí. Kelly dice mi meta es llegar a manager para el 5 de noviembre, que es una meta maravillosa, dice tal vez incluso a director, eso sería maravilloso también. Eh, Luis dice director y senior director. Wow. O sea que son dos rangos, dos rangos en los últimos eh, meses. Felicidades por eso. Vamos a ver. Elisa dice manager, Robert manager, Katie dice nueva director, felicidades Katie por eso, Carol es nueva manager, Don eh, empezó a, en Livewave en abril y llegó a manager en agosto, bien hecho. Algunos no tienen nombre, uh, a ver, vamos a ver. Verónica es una nueva director, Patty es manager, Davey es manager. Quinton dice, me uní hace una semana, recibí los parches ayer y voy camino a ser manager. Me encanta eso. Hay muchísimos más y probablemente, a, a ver, tenemos, a ver, nada más voy a leer este porque creo que este está en español, pero aquí dice Lucía eh, Presidential Director. Ok, bueno, pues muy bien hecho. La verdad es que eh, muchísimos logros de muchísimas personas y te, queremos que sepan lo mucho que apreciamos el esfuerzo que están haciendo porque sí hace una diferencia. Y. Mientras eh, tenemos la oportunidad de ayudar a reconocer a los demás, tomar esas oportunidades es súper importante. Puede ser a través de redes sociales, a través de las notas privadas. Y sí, la verdad es que a la gente todavía le gustan las notas escritas a mano. Incluso si la cursiva aparentemente ya se murió, no sé si eso sea cierto o no, pero todo el mundo tiene diferentes opiniones sobre eso. Tener una nota escrita sí hace una diferencia. De hecho, yo estuve en un evento. Y fue probablemente como con mil personas y nuestro equipo de los eventos, nuestros director, por ejemplo, eh, tenía una nota escrita en mi cuarto cuando yo llegué. Entonces, ese tipo de detalles, la verdad es que ayudan muchísimo y tienen un impacto bastante grande cuando tenemos esas oportunidades. Entonces, ya sea que sea en una reunión o en donde hay muchísimas personas o de forma individual, el mandar una notita, felicitar a alguien, agradecerles, creo que definitivamente es algo muy valioso también. Y, y bueno cuando se trata de digo hemos estado hablando de cómo es que podemos ayudar a reconocer a los demás y hablaste sobre diferentes cosas pero qué es algo que a lo mejor tú has recibido o algún tipo de experiencia que tú has tenido por parte de un upline que a lo mejor de alguna manera significó mucho para ti y, y digo espero que tu upline sí se haya aportado muy bien contigo bueno la verdad es que me gustan los detallitos que, como tú lo mencionaste, ¿no? Porque lo pequeño realmente es muy significativo, no tiene que ser nada grande y extravagante, pero incluso una llamada, ¿no? Por ejemplo, yo recibí muchas llamadas eh, cuando llegué a SPD y simple y sencillamente saber que el offline siempre está ahí, ¿no? Yo eh, sabía siempre que me llamaban y me decían, no, sí, tú puedes, tú puedes, ya, incluso en las últimas horas, ¿no? Por supuesto, me seguían diciendo, tú puedes, y... Eso creo que es algo que no es tangible necesariamente, pero es algo que definitivamente significó mucho. Entonces... Eh esa inspiración por parte del Loveline, saber que están ahí y también en las llamadas justo después de felicidades eh, inmediatamente sabían que eh, yo estaba trabajando muy duro por eso entonces creo que sí son estos pequeños detalles como dije tal vez no son tan tangibles algunas personas a lo mejor piensan no pues yo yo no no me dieron nada grande no realmente pero estas llamadas y felicitaciones fueron muy importantes porque eh, para eh, necesitas obviamente eh, ser un mentor para tu equipo y para hacer eso eh, necesitas reconocerlos. Y a veces no siempre te enteras de que llegaron a ciertos rangos, como mencionaste anteriormente, ¿no? Ocho niveles más abajo, cien niveles más abajo, a lo mejor no te enteras, ¿no? Y de hecho, yo le pregunto a todos los líderes, le pido, por favor, si algo no funciona, por favor, ayúdame si tienes a alguien en tu equipo que esté llegando a ciertos rangos para poder a ellos llamarles o darles una nota o algo, porque yo quiero que también se sientan igualmente valorados y que sepan que son importantes para mí, incluso si son el nivel 100 o 500, siguen siendo muy importante para mí. Entonces creo que sí, todos son una parte muy importante de mi equipo. Me encanta eso. Y mencionaste algo también que me gustó mucho y eso es eh, que a veces pensamos que las felicitaciones o el apoyo llega hasta que llegaste al rango pero de hecho yo he encontrado me he dado cuenta de que a veces dependiendo de cuál sea la meta a la que yo estoy trabajando una vez que llego a esa meta es casi como si fuera un poco como ah, bueno pues sí ya llegué y ahora qué no más o menos así pero la parte emocionante lo divertido en realidad fue ese viaje para poder llegar ahí no entonces las personas que son partes de ese viaje quienes te están llamando antes de que tú llegas a tu rango y te dicen yo que tú lo puedes hacer, tú puedes y están trabajando contigo y te apoyan a lo largo de todo este proceso, eh, es valioso saber que alguien está ahí, que tiene eh, todo su apoyo en ti, que te está ayudando de muchas diferentes formas, realmente es otro tipo de forma de apoyo o de reconocimiento que te ayuda y saber, ok, bueno, no estoy en esto yo solo, estamos haciendo esto juntos como equipo. Y verdaderamente cuando se trata de cualquier tipo de rango, en realidad sí regresa un poco otra vez ese concepto de equipo, ¿no? Que eh, no hay nada, y especialmente cuando llegas a un rango como, por ejemplo, Senior Presidential Director, no hay forma que puedas hacer eso tú solo o tú sola, sin importar lo mucho que tú digas, ah, sí, yo voy a ir y voy a inscribir a mil personas yo solo para hacerlo todo yo. No, simple y sencillamente no es factible, pero cuando construimos un equipo y tenemos esa oportunidad en donde todos podemos crecer juntos, la verdad es que sí es maravilloso. Entonces, eso es algo que a mí me encanta verdaderamente del network marketing, los conceptos de cómo. Eh, no podemos tener éxito menos de que ayudemos a otros a hacer lo mismo. Incluso creo que es por eso que también hay personas que únicamente están en esto para sí mismos o para tratar de promoverse o para que se vean bien. Nunca realmente les va bien, pero es más bien las personas a las que les encanta ayudar y apoyar a los demás que empezamos a ver que efectivamente pueden llegar a los rangos más altos, ¿no? Y no nada más llegan a eso, sino que también se quedan ahí. Sí, eso también es importante. Sí, esas cosas la verdad es que son increíbles. Muy bien. Eh, antes de terminar, entonces, puede ser que tomemos algunas preguntas en un momento, pero no sé si a lo mejor hay alguna otra cosa, pensamiento, reflexión que te gustaría compartir antes de que vayamos cerrando. Bueno, una cosa es que yo creo que... Como mentor para un equipo, creo que necesitamos saber qué es lo que está sucediendo en nuestro equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me voy a mi oficina virtual todo el tiempo y me pongo a ver, investigo qué tan cerca está la gente para llegar a su rango, ¿no? Y a lo mejor es un porcentaje pequeño y a lo mejor yo les llamo de repente y les digo, oye, nada más te falta una persona, puedes llegar a eso esta semana, ¿no? Incluso antes de la fecha límite para la convención y yo eh, he visto que hay muchas personas que están muy cerca. Yo les digo, puedes hacer eso y entonces me parece que eh, nada más como un último pensamiento ve a tu oficina virtual y revisa a aquellas personas que están bien cerca porque tal vez no te das cuenta pero lo único que necesitan tal vez es una llamada para que se motivan motiven incluso si nada más tienen una o dos personas que les falta y ahí hay personas que me han impresionado no porque uh, muchas veces pensaban que no iban a llegar al rango a tiempo y todos lo hicieron y eso solo fue porque yo les dije es que pueden hacerlo no todavía hay tiempo pero creo que si tú conoces a tu equipo y tú puedes mentorearlos, eh. Cuando llegan a cierto rango, por ejemplo, yo lo que hago es hacer una estrategia, ¿no? Inmediatamente, básicamente, para ver cómo pueden llegar al siguiente rango. Y entonces hacemos esta estrategia y pensamos, ok, ¿qué es cómodo? ¿Qué, cómo podemos hacer que llegues ahí? ¿Cómo te puedo ayudar? Y siempre le pregunto eso a mi equipo, cómo te puedo ayudar a llegar al siguiente nivel al que quieres llegar y qué tan rápido quieres llegar. Y les ayudo. Entonces, esas son las últimas reflexiones que tengo al respecto. Me encanta eso. Y también lo que me encanta es que mientras tú estabas hablando de eso, ¿no? Yo eh, por ejemplo, de cómo mencionabas cómo eh, le llamas a los demás para decir que llegues ahí y estás muy cerca. Robin Williams, aquí dijo: Sí, lo hiciste, eres una líder maravillosa. Entonces, sí, también hay gente aquí de tu equipo en este Zoom, porque sí, efectivamente, son esos pequeños detalles. Es tomar el tiempo y el esfuerzo para tratar de ver en tu equipo quién está cerca, ¿no? Y, y ayudarles también para poder pasar por eso. Muy bien, entonces, pues antes de irnos. Eh, me gustaría nada más revisar aquí rápidamente algunas de las preguntas que tenemos, ver si hay alguna que podamos contestar por acá. A ver, vamos a ver. Esta es una pregunta un poco más difícil. Eh, Marín, tal vez separa, por separado te vamos a contactar porque ahí hay más cosas que mencionar. Pero creo que cuando se trata de, las com de la comisión o de las preguntas es cuántos oradores vamos a tener. Voy a ser muy honestos con ustedes porque no tengo la cuenta exacta, pero sí va a haber muchos oradores o presentadores. Vamos a escuchar de alguna parte de líderes de la parte corporativa, también maravillosos líderes dentro de la familia de LifeWave que van a poder compartir qué es lo que ellos han hecho para poder tener éxito y después también vamos a tener la oportunidad de escuchar a tres personas que no son miembros de Lifewave, pero van a venir y por supuesto aquí eh, el que a mí me emociona muchísimo es John C. Max, eh, que definitivamente yo he leído muchísimos de sus libros y, y de hecho yo diría que algunos de los libros más resaltados en donde tengo notas y todo son justo de él, son sus libros. Entonces, no sé si hay oradores específicos que a ti te emociona escuchar. John Maxwell, eh, sí, definitivamente yo también estoy muy emocionada porque no puedo esperar para escucharlo. Sí, y yo diría... Eh, eh, la otra persona, estoy tratando de recordar su nombre, pero ella habló también en la Universidad de Ventas Directas, anteriormente este año pude eh, escucharla, es fantástica y lo que de hecho ella hizo fue ayudarnos a entender cómo es que podemos utilizar la inteligencia artificial en nuestros equipos para ayudarnos a ser mejores, pero sin quitar la parte de conexión personal y me parece que eso es sumamente importante también. Entonces, ella va a ser otra muy buena orado, oradora que habrá que escuchar. Ok, entonces. ¿Qué hay que preparar antes de esta convención de corazón a corazón? Voy a darte la oportunidad de que contestes esa. ¿Qué serían algunas cosas que se pueden hacer para prepararse para la convención? Dios mío, creo que esto puede ir en muchas direcciones. <laughs> eh, yo podría decir así como de: sí, bueno, la gala, etcétera. Sí, la ropa, ¿no? Muchísimas cosas. Sí, y, y sobre todo la mentalidad, ¿no? La mentalidad, tienes que tener la mentalidad, tienes que estar abierto, abierta, ¿no? Y voy a hablar de esa parte, por ejemplo. Tienes que estar abierto, abierta a escuchar lo que la gente está diciendo, ¿no? Eh, porque así es como puedes crecer eh, teniendo esa mentalidad. Entonces, yo creo que eso es súper importante, abrirse y, y o por supuesto, que es un poquito de todo. Digo, no sé, eh, Garrett, eso es lo que yo siento que se me ocurre. Mencionaste varias cosas ahí, pero sí, definitivamente la mentalidad creo que es clave. Cuando nosotros llegamos a este tipo de eventos con una mentalidad de quiero crecer, quiero aprender, quiero entender y cómo puedo mejorar el punto en donde estoy. En realidad no importa si ya eres SPD o a lo mejor manager, a lo mejor ni siquiera tienes rango, pero si llegas con ese pensamiento de... Voy a salir mejor de cómo llegué. Te puedo garantizar que efectivamente así va a ser si tienes esa mentalidad. Pero si tú llegas eh, con esta mentalidad de ay, yo no, no me pueden eh, enseñar nada, bueno, pues desafortunadamente no te vas a llevar mucho. Entonces, sí, creo que eso sí, definitivamente hace una muy grande diferencia. Eh, ¿Qué actitud tienes? Y también, por supuesto, eh, tienes razón, ¿no? Eh, estarte preparando para la recepción de bienvenida de los 80, lo crean o no, todos en el equipo corporativo van a estar disfrazados, va a ser muy divertido, yo crecí en los 80, ojalá tuviera algunas de mis eh, atuendos anteriores, ojalá los pudiera tener, pero sí, nos podemos divertir mucho con eso, entonces sí, definitivamente hay muchas cosas que se pueden preparar, pero si tu mentalidad no es una de esas cosas que preparas, probablemente yo diría que esa es una de las más importantes, entonces sí, por favor asegúrate de que eso lo tienes cubierto, a ver, vamos a ver. Esta es otra pregunta grande que a lo mejor puede ser que nos tome un rato, voy a irme un poco más abajo. Ok, la pregunta aquí es ¿cuánto dura la convención virtual y si es los tres días? La respuesta para eso es la convención virtual va a ser viernes y sábado, eso es en donde van a tener las sesiones generales también tenemos la recepción de bienvenida el jueves en la noche, pero ahí no se va a incluir la convención virtual porque pues lo único que van a ver realmente pues, es gente que va a bailar y que se va a divertir no y comiendo, ese tipo de cosas entonces pues no, eh, no necesariamente hay muchas cosas ahí, hay algunas personas que van a hablar, pero en realidad va a ser básicamente darle la bienvenida a todos para empezar la convención y divertirse. Entonces, eh, sí, definitivamente el viernes y el sábado son los dos días que vamos a tener la convención virtual y después, básicamente, después de cada sesión, una vez que haya terminado, vas a poder regresar y ver la grabación en caso de que quieras volverla a ver en ese momento. Bueno, pues entonces la puedes ver durante 30 días completos después también. Entonces, eso va a ser muy bueno igualmente. Uh, vamos a poder eh, eh, darle la mano y tomarnos fotos con John Maxwell. La verdad es que no sé la respuesta a eso. Ahora, hay veces eh, que a veces sí se puede y a veces no. Entonces... No puedo decir con certeza qué va a pasar en ese sentido, no puedo contestar esa pregunta. Es difícil, especialmente cuando hay 3.000 personas y si todo el mundo le quiere dar la mano a John C. Maxwell, pues puede hacer que tome un rato. Probablemente eh, yo sería un poco más conservador, probablemente no, no se pueda, pero uno nunca sabe. A lo mejor te lo encuentras en el pasillo y digo, a lo mejor ahí sí le puedes dar la mano. Eh, Podemos conectar las laptops para que no se nos... Acabe la pila. Voy a ser honesto, no lo creo. A lo mejor sí va a haber algunas conexiones, pero seguramente todo el mundo se va a estar peleando por eh, tener acceso a ellos para cargar sus teléfonos, etcétera. Yo nada más planearía que esté bien cargada la pila antes de que llegues, y bueno, pues ojalá que dure todo el tiempo, pero sí. Probablemente eh, a lo mejor con pluma y hojas, eh, esa sería una muy buena manera de también tomar notas, ¿no? Entonces, definitivamente sí, muy buenas preguntas con respecto a. ¿Cómo es que nos podemos preparar para la convención? Muy bien. Bueno, pues me parece que estas son todas las preguntas que hay para nosotros. Definitivamente he disfrutado muchísimo el tiempo para poder hablar de este tipo de cosas contigo, Mary Lou, y revisar algunas de las cosas que yo sé, que también, pues justo tú estás en medio de todo esto. Y quiero decir esto ahorita, la verdad es que yo estoy muy emocionado, ¿no? Cuando tengas la posibilidad de subir al escenario en esta convención como nueva Senior Presidential Director. Eh, estoy muy emocionado, eso va a ser muy divertido, no puedo esperar para poder estar ahí. you <laughs> Y ya sea que esté en el escenario o no, de todas maneras, pues yo voy a estar, ya sea enfrente del escenario o en algún lugar, y vamos a estar celebrando. Entonces, sí, definitivamente estoy muy emocionado eh, por eso y por poder tener ese tipo de momentos de celebración y el, la cena de reconocimiento de gala. Es en donde reconocemos a nuestros Senior Presidential Directors. Definitivamente todos vamos a estar muy guapos y vamos a pasarla muy bien. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros el día de hoy. Obviamente queremos reconocer a ti por tus esfuerzos y también por estar dispuesta a compartir no nada más con tu equipo, sino obviamente hoy también con toda la familia de Lifewave sobre la importancia del reconocimiento y tú definitivamente compartiste muy buenos tips y diferentes cosas que también podemos hacer. Así que muchísimas gracias. De nada, muchísimas gracias por la invitación y por esta bendición. Bueno pues eso es todo de nuestra parte el día de hoy muchísimas gracias a todos por estar con nosotros vamos a estar eh, transmitiendo esta misma eh, webinario hoy a las seis horas del pacífico entonces si hay equipos de su eh, hay miembros de su equipo que quieran ver esto por favor díganles para que puedan conectarse en la noche lo van a poder ver también y en una semana más o menos también va a estar disponible en nuestro canal de youtube en donde van a poder ir y van a poder escucharlo una vez más si es que así lo desean muchísimas gracias a todos a todas gracias Mary Lou una vez más y bueno pues esperamos verlos muy pronto bye bye gracias and if you'd like to so thanks again everyone uh thank you mary lou again and we'll look forward to catching up with everyone very soon bye bye thanks